Hola a todos, soy Luisfer y quiero darles la bienvenida a nuestra familia Poli. Por eso hoy vengo a hablarles de un tema que será muy importante para esta nueva etapa de sus vidas. Se llama Pacto de Honor. Pero, ¿a qué te suena esto? ¿Lo has escuchado antes? ¿Es un requisito para estar en el poli? Antes de que se hagan más ideas, les contaré de qué se trata. Es el compromiso que tenemos todos con nuestras familias, nuestros amigos, con el poli, pero sobre todo con nosotros mismos, para lograr una buena convivencia y alcanzar la excelencia académica. Y ahora se preguntarán, ¿cómo cumplo este pacto? Tranquilo, son solo 7 sencillas acciones. La primera, la solidaridad. Ayudemos sin mirar a quién. Si podemos ayudar, ¿por qué no hacerlo? La segunda, la responsabilidad. Cumplamos nuestros deberes con la mejor actitud y de la mejor manera. Así potencializaremos nuestras habilidades. Crezcamos y hagamos. La tercera, la humildad. Aceptémonos como somos. Demostremos nuestras cualidades, pero trabajemos también en nuestros defectos. Recuerden, no somos perfectos. La cuarta, la perseverancia. Afrontemos todas las situaciones que lleguen con buena cara. Intentémoslo y nunca desistamos. Siempre démosla toda. La quinta, el respeto. Abramos nuestra mente a perspectivas diferentes, a nuevas personas, pero sobre todo, aceptémoslas. La sexta, amabilidad. Toleremos y seamos buenos con los demás. Nadie sabe por lo que está pasando el otro. Y la última, pero no menos importante, la honestidad. Seamos coherentes con lo que decimos y hacemos. Sintamos, pensemos y actuemos, pero siempre con verdad y justicia. Como se dieron cuenta, no es imposible, no es una cosa del otro mundo. Simplemente es la opción de actuar y hacer las cosas diferentes. Así que te invito a que firmemos juntos el pacto de honor con el corazón. Pon tu mano en el pecho y di, me comprometo. ¿Listo? ¿Ya? Bueno, ahora es oficial que todos hacemos parte del pacto de honor. Y no siendo más, ahora sí, me despido. Politécnico Gran Colombiano.